Si algún día te decide, ve al cine, pregunta a la taquillera cuando ponen Vida de mi vida. Tu contacto se llama Miel. El pasado 1 de junio se estrenó Miel de naranjas, la última película de Imanol Uribe, que vuelve a la primera línea del cine después de 5 años tras rodar su última película. Pontecine pudo estar en la rueda de prensa en la que estuvo presente gran parte del reparto y donde el director nos habló de los retos que supuso rodar esta película basada en los años 50 en una época oscura de nuestro país. Normalmente las películas siempre tienen que tener un reto, ¿no? Si no, mal asunto, no te metes en ellas. La anterior película que hice yo, que era La parte esférica, había un reto para mí capital, que era el rodaje en el mar, ¿no? El planteamiento de la película rodando en el mar, pues siempre cada uno buscas tus retos, ¿no? Y en este sentido aquí había dos. Uno, intentar buscar una estética diferente a la convencional del cine que habla de estas épocas, y buscar la propia y buscar una salida diferente, y ahí sí he gastado bastantes energías. Y luego, combinar a todos estos actores de distinta procedencia, catadura y origen entre sí, y con sus acentos. Afortunadamente, Andalucía, lo dice el personaje de Garra en algún momento también, no sé si ya está montado o no está montado, que había mucho movimiento de residencia, entonces podía haber gente con acento en distintos tiempos en Andalucía, porque a raíz de la guerra se había movido muchísimo, pero me obsesionaba mucho eso, el reto de buscar un nivel de interpretación similar entre todos estos personajes, ¿no? Mira a ver qué anda haciendo este chaval. Blanca Suárez, Carra Elejalde y Iván Garate son los protagonistas de este thriller en el que nada es lo que parece y donde nadie parece ser quien en realidad es. Blanca Suárez e Iván Garate nos hablaron de su paso por la película y nos contaron su experiencia con sus compañeros de reparto y también con el director. Nos hemos sentido súper afortunados de poder compartir días de rodaje y, para mí, vacaciones pagadas en Jerez, por ejemplo. Compartir momentos con Carra, compartir momentos con Ángela Molina, te incluyo a ti también, más que nada porque creo que no tenemos tiempo, teniendo la suerte de trabajar, de estar ahora mismo tomando clases de interpretación y estar trabajando y adquiriendo nociones y lecciones de interpretación todos los días, cada vez que te levantas para ir a trabajar, creo que eso no se paga ni con una fortuna. Entonces creo que lo que hemos aprendido en esta película pues ha sido muy grande. Fernando es una pieza clave en esta operación y hay que sacarle de allí como sea. Venga, soldado, nos vamos de excursión. Yo les conocía evidentemente del cine y claro, y lo vivía con cierta presión también, porque yo era el anónimo, digamos, dentro del grupo. Había hecho mis cosas, pero siempre había sido en Euskadi. Y no había salido, como dices, de aquella industria, de aquella pequeña industria. Entonces tenía la presión de querer aprender también de todo lo que ellos hacían. Y esto a veces, cuando notaba que se me escapaban cosas, no podía estar a todo. Y también era lo duro, pero bueno, también me frustraba un poquito, mira, tal. Y con Carra, bueno, es que he sido un máster de interpretación. Compartí muchas secuencias con Carra, con Eduard, con Carlos, evidentemente con Blanca. Recuerdo mucho también a Poga, a Nora Navas, que me parece que es genial, y bueno, y a Ángela Molina, que en un día, bueno, creo que nunca he aprendido tanto en un día como aquel día que compartí con Ángela Molina. Miel de naranja se estrenó con éxito en el pasado Festival de Málaga, alzándose con el premio a Mejor Director, un hecho que avala la trayectoria de Uribe y hace que se empiece a postular para los próximos premios Goya que se entregarán el año que viene. De momento, actores y director pueden presumir de haber hecho una película ágil y dinámica, con un gran guión y estéticamente muy cuidada. Un gran estreno español en una industria bastante tocada y en la que cualquier alegría será sin duda muy bien recibida.